Shabbat Shalom, buenos días, Shabbat Shalom, buenas noches, Shabbat Shalom, buenas tardes en donde quiera que nos encuentren, eh, eh, que nos estén sintonizando en este día, le damos la más cordial bienvenida a este su programa de los viernes, la introducción de la para semanal. Agradeciendo a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí un día más para traer una enseñanza nueva en esta semana, una semana especial. Ya después de haber dado el inicio a lo que es este precioso día del Shabbat, nos preparamos ahora para disfrutar de este manjar. En este día que el Eterno nos ha dado una semana especial, una semana donde hemos preparado todo para ya mañana, al caer el sol, celebrar la festividad de Pesa, la fiesta de la libertad. Esa fiesta que conmemora la salida de la esclavitud de Egipto y sobre todo el día de nuestra redención saltamos de un lugar a otro hemos dado el paso de fe y hemos salido de todas esas manipulaciones romanas agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la inmensa oportunidad de estar aquí en este día ya después que hemos eh, hecho tevila pues eh, ayer la comunidad pues hizo tevila pudieron ver ahí al inicio lo que es la cantidad de personas que hicieron Tevilá y ya estamos ready para mañana al caer el sol celebrar esta festividad de pesa. Bendito sea el Eterno que nos da esta oportunidad de poder llegar hasta este día. Y que esta festividad de pesa, que para mí es una pesa especial. Es una pesa especial porque porque en medio de esa pandemia el Eterno nos ha guardado, el Eterno ha bendecido nuestra vida, nos ha prosperado, aún en medio de la pandemia, Él ha mostrado su cabot y su favor hacia nosotros. De modo que quiero saludar y felicitar a toda la comunidad, Beida Barde y que hizo su Tevilá, Ayer, bendecir a todos nuestros hermanos y personas que se añadieron nuevas a nuestra comunidad, haciendo un compromiso firme de seguir adelante. Porque esto no es un pasatiempo. Esto no es que venimos a tomarnos un tiempecito y luego... Vamos hacia otro lugar. No, no, no. Nosotros hemos hecho al y ya, como siempre yo se lo he dicho a usted. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo. Y para Roma no volvemos ni muerto. Por tal razón quiero que ustedes sepan que cada acto de fe que hace cada persona de ingresar a nuestra comunidad, el cual es pasado por una serie de protocolos para poder pertenecer a nuestra comunidad, porque no andamos buscando multitudes, sino andamos buscando las ovejas esparcidas de la casa de Israel que deseen verdaderamente servirle al Eterno. Por eso a nosotros no nos interesa el número nos interesa la devoción, la necesidad de que el individuo quiera transformarse, cambiar su vida, cambiar su familia, porque dice claramente la Torá que el cambio viene desde adentro hacia afuera. Así que saludamos a todos nuestros hermanos en todas partes, todas las comunidades tanto aquí en Higüey como en La Romana, que ya también hizo su Tevilá. Bendecir a la comunidad de New Jersey, la comunidad del Bronx, la comunidad de Utah, la comunidad de Panamá y a todos nuestros delegados en todas partes, desde la parte más lejana por allá, por... Suecia hasta la parte más cercana, Kanyewe. Saludamos a todos nuestros, a Jimmy, a en todas partes. El hermano Víctor de Utah, el, el, el moré que está allá en Utah, eh, hace unos cuantos meses le fue diagnosticado. Un, un tumor. Él fue, se hizo la prueba y todo. Fue a varias secciones de radioterapia. Y la cirugía, él la tenía preparada para el 24. Estuvimos orando para que el Eterno obre a favor de el hermano Víctor, y qué gran sorpresa para él, a punto de entrarlo al quirófano, él dijo, yo necesito, yo necesito que me hagan una prueba, y cuando le hicieron la prueba de nuevo, hicieron la prueba, eh, chequearon todo vinieron y le tomaron lo que es eh, los exámenes lo metieron de nuevo a lo que es eh, la máquina donde hacen los exámenes y dice eh, el hermano que cuando entraron, lo entraron a, a ese lugar, sencillamente no existía el tumor. El tumor desapareció. ¿El tumor desapareció así? Sencillamente desapareció el tumor. Esto fue algo que el médico se sintió... ¿Cómo qué pasó ahí? Digo el médico, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Dónde está el tumor? El tumor desapareció. El tumor eh, definitivamente desapareció y le damos nosotros toda rabá al Eterno por ese milagro que hizo nuestro Abba Kadosh. El Eterno es bueno. El Eterno Hace resplandecer su misericordia sobre aquellos que le aman. Y de esa manera podemos testificar que el hermano Víctor, pues recibió esa sanidad. Bendito sea el nombre del Eterno por este milagro. Así es que Baruch Hashem, por eso. Eh, nosotros hoy. Él después va a estar testificando eh, personalmente todo lo que le aconteció a él y cómo sucedieron las cosas. Ustedes van a poder escuchar su testimonio de parte de él mismo con sus propios labios. Él podrá testificar eso. Eh, hoy nosotros tenemos la introducción de la parasha semanal. Y vamos a estar hablando de la para allá número 25. Para allá número 25. Ahí está. La para allá SAP. Para allá número 25. Y vamos a hablar de esta para allá. Eh, para allá SAP que significa encomienda. Vamos a estar hablando de eso. Hay muchas cosas ahí que tenemos que aprender de esta para allá y vamos a hacerlo definitivamente con mucho tacto para que podamos traer todo lo que necesitamos conocer de esta para allá, amén. Bien, pues vamos a poner mucha atención a lo que nos dice el eterno a través de esta para allá y recuerde que hoy nosotros vamos a dar la introducción a esta para allá porque mañana en el transcurso del Shabbat en la mañana vamos a estar desarrollando todo el cuerpo de esta para allá pero hoy nosotros vamos a abordar solamente temas específicos por eso quiero que le pongan mucha atención porque esta para allá que significa encomienda, como ya usted puede ver ahí, se encuentra en el libro de Ballicra, Levítico, capítulo 6, desde el verso 8 hasta el capítulo 8, verso 36. La jaftarás se encuentra en Jeremías, capítulo 7, verso 21, hasta el capítulo 8, verso 3, y capítulo 9, verso 22, hasta el 23. La parachá de esta semana comienza presentándonos dos peculiares mandamientos. El nivel de esta de este comentario que voy a utilizar se sitúa entre el nivel 3 remes y el nivel 4 eh, que tocamos algunos puntos que tiene que ver con a algunos eh, a puntos relevantes de ese nivel 4 que se llama soft, de modo que hay muchas cosas que se utilizan en ese aspecto eh, de interpretación, tanto en el draft como en el soft, que tiene que ver con comentarios tomados de estudiosos de la Torá. Y entrando con este principalmente con esta interpretación el, el, en lo que es el nivel 3, que es Remes, eh, Drash, perdón, que es Drash, se dice que aquí el primer mandamiento ordena a los Koanín a limpiar las cenizas residuales de los holocaustos que se ofrecían en el altar. Ellos debían colocar una parte de esta ceniza a un costado del altar y transportar el resto a un lugar que había sido designado fuera del campamento. Para hacer esto, tenían que cambiar sus atuendos regulares por sus ropas de Koanín, Sin embargo, podían utilizar también sus ropas eh, hechas de... Con el atuendo hecho para los kohanim. De modo que ellos si querían sacar esta, esta ceniza. Se podían cambiar de ropa. Bien pudieran cambiarse de ropa. O se podían quedar con, con lo que es esta ropa. Porque como se hacía sacrificio en el Beit Obviamente queda residuo. Aquí nosotros tenemos. tenemos podemos decir que tenemos un, 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 un holocausto continuo aquí. Un lugar donde constantemente se está quemando algo, pero ¿qué es lo que se está quemando? Aquí se está quemando caña, allí en, en Romana, y toda esa ceniza llena la ciudad de la Romana, pero fíjense que nosotros que estamos a 45, 50 kilómetros, esa ceniza viene muchas veces para acá, los vientos traen esa ceniza para acá. Entonces en el Betameida, esta ceniza que expandían los holocaustos, tenían que ser recogida por los Koanín. Bien, ellos se podían quitar la ropa de ministración o bien se la podían dejar. Y diríamos que no hay nada peculiar en limpiar esa ceniza de por sí. Lo peculiar es que esto sea un mandamiento que no tiene mucho sentido dar una orden que de todas formas será ejecutada. O sea, ¿por qué el Eterno tiene que decir, limpien la ceniza de los holocaustos? Porque es obvio. Es obvio de que eh, si usted está en medio de un lugar en donde se hacen sacrificios, donde se usa, es eh, lógico que usted limpie. Pero al ser humano son tan específicos que hay que mandarlo a limpiar las cosas. Es una lucha que muchas veces tenemos nosotros con los hijos para cuando se están formando, cuando están pequeños, hay que mandarlo a hacer cosas que ellos saben que tienen que hacerlo. O sea, eh, muchas veces en la casa esto es un problema, porque las muchachas, los muchachos saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que limpiar, pero no lo limpian. Entonces el papá, la mamá tiene que decirle limpia esto, limpia esto, limpia aquello, limpia lo otro. Cuando no debe de ser así. Porque si ellos saben que tienen que limpiarlo, no hay que estar discutiendo por una simple limpieza. Pero además los coanín hacían su mayor esfuerzo por mantener el Veitamidá meticulosamente limpio. La limpieza es algo que el eterno le gusta. Al Eterno le gusta lo limpio. Por eso es tan riguroso en este protocolo de celebrar el Pesa. Porque el Eterno es un Elohim de limpieza. Elohim no es un Elohim de suciedad. Él no habita en la suciedad. Porque la suciedad es sinónimo del pecado, de derrota. Por eso Él habita en el orden, en la limpieza. Por eso esta limpieza de pesa tan rigurosa, eso es así. Mire, nuestra vida tiene que mantenerse limpia por dentro, por fuera, espiritual y material. Nuestra casa tiene que mantenerse limpia, no es tan solamente en pesa que hay que venir, como dicen aquí a desollinar, no, no, no. Siempre hay que tener las cosas en orden. Una casa debe de estar en orden desde que uno entra hasta que sale el patio. Tiene que estar todo en orden. Esa casa no puede estar con un desorden para arriba, para aquí. Y los niños hay que enseñarle la belleza de la limpieza y la belleza del orden. Qué bonito cuando usted entra a un lugar en donde usted ve todo ordenado. Qué bonito se ve eso, ¿verdad? Entonces, así debe de ser la vida espiritual. Y por eso el Eterno le gusta la limpieza. Por eso le dijo a los coanín, limpien esa ceniza. Y ellos... Dedicados al Eterno, tenían el al limpiecito. Siempre tenían ese beitamidad que es impecable. Si nosotros no limpiamos la comunidad donde, donde estudiamos, no limpiamos eh, el lugar donde moramos, quiere decir que nuestra alma también está sucia, porque siempre le he dicho que nuestra vida espiritual se refleja en nuestro alrededor por eso el eterno le gusta la limpieza nosotros tenemos en este tiempo eh, que se han surgido cantidades de religiones que usted ve usted ve la diferencia y usted dice no hay un problema ahí. al eterno le gusta lo limpio al eterno le gusta que sus hijos se mantengan limpios, tanto espiritualmente, como físicamente, como secularmente, como en su casa. Todo tiene que estar en orden. Porque acuérdense que nuestra casa es similar a un beita amistad. Por lo tanto, nuestra casa tiene que estar limpia y en orden. Todo organizado. Así debe de ser. Esto cuesta mucho sacrificio. Porque, imagínense, hay que mantener el régimen. Toda la casa y todo el que entra ahí tiene que entender que ahí, tiene, ahí no puede dejar sucio, tiene que dejar todo limpio. Y eso es una cosa que al Eterno le agrada. Uno de los tratados, el tratado Pesajín 64A, relata cómo ellos insistían en limpiar el templo en Shabbat, incluso en Shabbat ante la, antes de la desaprobación de los rabinos que dijeron no, pero si es va no se puede limpiar ni siquiera el Beit Hamidah porque qué necesidad había de transformar una actividad rutinaria como una limpieza en una mishpah especialmente si esta ya se había realizado de toda forma entonces la limpieza esto fue lo primero que el eterno estableció en el Beit Hamidah y ellos estaban tan dedicados a esto que hasta en shabbat Limpiaban, limpiaban todo. Mire, cuando una persona, cuando una comunidad, cuando una familia se dedica a ponerle atención a las cosas que nos competen, el Eterno bendice. El Eterno bendice. Eso es algo que al Eterno le agrada, la manera en que nosotros nos dedicamos a poder. Tener en orden todas las cosas que son de él. A mí me gusta eso, a mí me gusta el orden. Me gusta el orden, me gusta la limpieza, me gusta hacer las cosas bien. Por eso usted ve que yo lucho y lucho siempre por esto, para que las generaciones que se están levantando entiendan que esto, esto hay que hacerlo con dedicación cada día. El segundo mandamiento que ordena los kohanim es mantener el fuego encendido en el altar perpetuamente. Es dos mandamientos principales. Limpiar la ceniza, los residuos. Mantener limpio, ordenado, perfumado, organizado. Y lo segundo, mantener ese fuego encendido. Este comentario de Shefer Halinu sobre este mandamiento... Es una de las obras básicas del pensamiento sobre los 613 mandamientos de la Torá que escribió el Rat Bin ha Halvit de Barcelona. Y en un conocido pensador, él es un conocido pensador maestro medieval, realizó un exhaustivo trabajo discutiendo todos los detalles del tema. Por eso vamos a tomar algunas cositas de ahí. Recuerde, de estos dos. De man, mantener la limpieza en el 20 mitad. En el, en el altar. Recuerda que el altar representa nuestra propia vida. Por eso nuestra propia vida tiene que estar limpia para que el fuego del altar pueda arder siempre. Hay tantos conceptos que se han inventado con el fuego que la gente está equivocada que cree que es fuego. Y bulla, y pataleo, y zapateo. Eso no es. Usted puede aparentar tener. Un da limpio, pero si usted adentro está lleno de bichos, como dicen en Centroamérica, usted no está en nada. Entonces, el mandamiento 132 de encender fuego sobre el altar diariamente y mantenerlo encendido de forma constante, en su discusión en esta misma, los sabios dijeron que a pesar de que el fuego desciende del cielo, de todas formas, hay un mandamiento de encenderlo con un fuego común y corriente. El fuego descendía, pero los coanín tenían que mantenerlo encendido. Eso no era un trabajo fácil. Y mañana nosotros vamos a ver el significado de esto. Hoy solamente vamos a hablar de la introducción. Entonces... Si el fuego descendía del cielo, ¿por qué los coanín tenían que mantenerlo encendido? ¿Qué clase de mandamiento es este? Entonces, obviamente, tenían que mantener un fuego de todas formas, ya que las ofrendas que debían de ser sacrificadas no podían ser ofrecidas sin fuego. Había una obligación de quemarlas en el altar, puesto que esta misma está involucrada a mantener un fuego separado aparte del fuego que era necesario para quemar los sacrificios. Pero esto genera un problema totalmente diferente. ¿Cuál era la necesidad de un fuego como este? ¿Cuál es el propósito de un mandamiento que simplemente ordena mantener un fuego encendido en el altar? Con respecto a esto, es un asunto... Bien sabido para nosotros y para todo el hombre sabio que incluso cuando Elohim realiza grandes milagros para beneficiar a los seres humanos en su gran bondad, él siempre los realiza de forma oculta y ellos parecen ocurrir de forma natural. Muchas cosas que suceden en nuestra vida, mire, ese milagro que ocurrió en el cuerpo del hermano. Víctor, eso fue algo que no, él no sintió ni pataleo, ni calofrío, ni nada de eso. Porque los milagros que el Eterno hace, en la gran mayoría lo hace en secreto. Sin pataleo, sin brincoleo, sin bulla, sin sopla micrófono, nada de eso. El Eterno hace la obra en silencio. Porque incluso sobre el milagro de la división del mar rojo, el cual obviamente fue un milagro que está escrito, Elohim hizo retroceder al mar mediante un poderoso viento del este durante toda la noche, como dice Éxodo capítulo 14, verso 21, aquellos que tienen inteligencia entenderán. Que la necesidad de este ocultamiento es a causa del nivel sublime de Elohim y del nivel mundano de los receptores. El Eterno hace las cosas en silencio, sin hacer muchas cosas, para que el hombre no se vaya a morir en el acto. Porque mire cómo somos nosotros. Nosotros le pedimos al Eterno que haga un milagro y después que él lo hace, entonces nos asombramos. Imagínese que el Eterno muestre el milagro ocurriendo. El hombre no aguantaría eso y moriría. Por eso yo quiero que usted sepa que nuestro Padre Eterno hace milagros todos los días en nuestra vida sin nosotros darnos cuenta. Todos los días el Eterno hace milagros en nuestra vida sin nosotros darnos cuenta. La cantidad de milagros que el Eterno hace a diario por nosotros, nosotros no nos imaginamos. Posiblemente nos libra de la muerte, evita que caigamos en trampa, evita que caigamos en situaciones y obra en silencio. Entonces, eso es algo que uno tiene que entenderlo. Rab Halevi quiere explicar que los milagros. Solo pueden ser percibidos si pueden ser absorbidos mediante los cinco sentidos. Esto parece como una. Esto parece como una, una un verso de una canción. Jalevi quiere explicar que los milagros solo pueden ser percibidos, si pueden ser absorbidos mediante los cinco sentidos. Parece la estrofa de una canción. Nosotros solo podemos experimentar milagros si ellos son envueltos primero en un fenómeno natural. Esa es de la única manera que la gente puede entender que existió un milagro. Puede que reconozcamos que la fuente de dichos eventos es sobrenatural, pero nuestra experiencia directa siempre es a través de la naturaleza. Por eso es que muchos nunca van a entender que el milagro que el Eterno uso hizo en el vientre de Miriam, eso no puede estar no se puede estar percibiendo a través de los cinco sentidos porque entonces no es un milagro y por eso es que hay gente que están buscándole la quinta pata al gato hay una posición que dice no lo que sucedió con Miriam fue que tuvo relación con José falso eso es falso otro dice no lo que pasó fue que el eterno eh, Migró un esperma de José a Miriam. Eso también es falso, amigo. Usted no entiende lo que sucede con la mente y el pensamiento. Que muchas veces la gente cree que el Eterno va a crear un milagro a través del entendimiento de los cinco sentidos. Y para el Eterno hacer un milagro, el, el hombre no tiene que comprenderlo. El hombre no lo tiene que comprender. Porque si el, si el hombre trata de comprender un milagro que el Eterno está haciendo, entonces. Eso será algo limitado, es una versión limitada al pensamiento humano. Usted cree que el Eterno hizo a un hombre del barro, hizo un barro, formó un barro y sopló. ¿Usted cree que el Eterno hace eso? ¿O usted no cree que el Eterno no hace eso? ¿Usted no cree que el Eterno abrió el mal rojo? ¿O usted cree que el Eterno no abrió el mal rojo? Dice Raja que lo que sucede es que los hombres siempre quieren ver las cosas a través de fenómenos naturales. Cuando mucha gente busca la explicación en su conoción acerca del milagro del mar rojo, dice no. Lo que sucede fue que vinieron unos vientos y abrieron el mar. Lógica humana. ¿Y cómo se dio el milagro entonces en el caso del hermano Víctor? ¿Cómo se dio entonces? El médico se quedó así, este, así, estupefacto. ¿Cómo se dio el milagro? O sea, un hombre que le dieron varias veces radioterapia de un tumor que tenía y lo visualizaron el tumor y de repente, entonces, se fue al quirófano y le dijeron, mire, tenemos que meterlo al quirófano porque el tumor no ha desaparecido. Muy bien, oramos, hicimos plegaria. Y cuando metieron al hermano Víctor al quirófano, él dice: Un momento, yo necesito que me hagan de nuevo a ver, a, a ver si el tumor está ahí, porque yo siento que el tumor desapareció. Y usted sabe, los médicos que muchos son incrédulos, le, ok, muy bien, pero yo sé que el tumor está ahí. Yo sé que el tumor está ahí. Lo metieron otra vez a la máquina, le hicieron una radiografía y todo eso. Cuando ven, hicieron hasta eh, y, y metieron cámara y cosas, no aparece tumor por parte. El médico dice: ¿Qué pasó? ¿Dónde está el tumor? ¿Qué pasó? ¿Desapareció el tumor? ¿Se fue el tumor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fueron los medicamentos? No fueron los medicamentos. ¿Fueron la diarroterapia? No fueron las radioterapia. ¿Qué fue lo que pasó? El tumor desapareció. ¿Y cómo pasó eso? Un milagro. El Elohim de Israel, el mismo que hizo a Adán del barro, el mismo que guardó a Noah en un barco, el mismo que hizo descender maná del cielo, el mismo que abrió el mal muerto, el mal, el mar, ese mismo hace que pueda desaparecer un tumor, un cáncer, lo que sea puede hacer ese. Porque para ese no hay límite de poder. Lo mismo puede hacer que un niño nazca en el vientre de una mujer sin nadie haberlo concebido. ¿Me entendió? Entonces, la gente de hoy en día, hay una cantidad de gente que viene con teorías raras, y yo le estoy hablando de este cuarto nivel de interpretación, de lo que saben que yo estoy hablando, se lo puedo explicar claramente. Si no, se lo vuelvo a explicar. Se si no, vuelvo y se lo, se lo explico. El Raja Levi explica que los milagros solo pueden ser percibidos si pueden ser absorbidos mediante los cinco sentidos. Eso dice el Raja Levi. Por eso es que usted ve que la gente vive buscándole la quinta pata al gato. El eterno es un Elohim poderoso. No es versión limitada. Ahora. Hay milagros que para él poderlo hacer tiene que tener en función los cinco sentidos del hombre, porque si no el hombre se va a explotar, se le va a quemar la neurona del cerebro investigando cómo fue que pasó eso. Pero es que si fue un milagro, no hay que dar explicación, amigo. Nosotros solo podemos experimentar milagros si ellos son envueltos primero en un fenómeno natural. Si una persona está enferma de lo que sea, de lo que sea, yo digo de lo que sea, de lo que sea que esté enfermo. Si usted cree que el Eterno lo puede sanar, el Eterno lo sana. Solamente, si usted cree, y si usted tiene que envolver sus cinco sentidos en eso, hágalo, pero Él lo va a hacer ahora. Si usted cree que sin envolver sus cinco sentidos, Él va a hacer un milagro, Él lo hace. Es el Elohim de nosotros. Puede ser que reconozcamos que la fuente de dichos eventos es natural, pero nuestra experiencia directa debe ser a través de la naturaleza, nuestra propia naturaleza humana. Le pedimos al Eterno, eh, sáname de tal cosa, y luego no pensamos, ¿y cómo es que el Eterno lo va a hacer? Ajá, ¿usted le va a dar pauta al Eterno cómo que tiene que hacer el milagro? Solamente crea y punto. Pero ¿cuál es la razón? Él nos comandó a encender un fuego en el altar, a pesar de que de todas formas se encendía el fuego del cielo para ocultar el milagro. Es decir, Él le decía, prendan fuego en el altar, pero ese fuego en realidad venía del, del Eterno, porque ellos encendían un fuego versión limitada, pero el Eterno hacía que el fuego se mantuviera. Entonces, obviamente, este fuego que bajaba no podía ser percibido directamente en el momento que descendía, por la razón que ya hemos explicado. Porque ahí, si los Koaní encendían el fuego, ellos pensaban que ese fuego descendía de ellos, pero ese fuego descendía del Eterno. Raja Levi se refiere al fuego celestial descrito en el Talmud Loma 21b: Este fuego tenía forma de un león recostado en el altar en la época del primer templo ese fuego que el eterno descendía que luego los Kohanim lo mantenían encendido dice raja que ese fuego parecía un león recostado en el altar en la época del primer templo es decir cuando ellos veían la, la figura del fuego Ellos lo que veían era como un león recostado Por eso quizá usted ve muchas imágenes En forma de fuego Que usted ve que presentan un león Esa ilustración es Porque según eh, Algunos rabinos El fuego que descendía en el altar Parecía como un león recostado Sin embargo Sin embargo Ese fuego que fue encendido En el segundo templo tenía la forma de un perro inclinado Mire qué cosa cómo va a ser sí El mandamiento de mantener el fuego propio encendido terrenal tenía un objetivo de hacer que este fuego sagrado fuera visible para el observador humano por medio de empacarlo en un envoltorio que fuese detectable para los sentidos pero qué cosa que el fuego que se ponía en el altar en el primer templo era parecido a un león recostado y el templo en el, y el segundo templo entonces parecía le tenía la forma de un perro inclinado qué cosa de un perro de un león a un perro usted sabe lo que le pasó a ese segundo templo y usted sabe la manera en que se construyó ese segundo templo. Y usted sabe lo que iba a pasar después de ahí. El perro es un animal inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el segundo Vitamita se encendía el fuego, el Eterno no estaba muy agradable de eso. Definitivamente. Y mire lo que le puso. En otras palabras, Dios, sus sacrificios son inmundos. ¿Se da cuenta? El Eterno hace... Hace todo, pero da explicaciones claras. Claramente podemos explicar que el significado de la misma de encender fuego en el altar, aparte del fuego que era necesario para las ofrendas, sabemos que el hombre es bendecido de acuerdo a las actividades en las cuales se involucra para satisfacer a su creador. ¿Quiere ser bendecido? Quiere que el eterno. Te bendiga, escucha, te voy a repetir la manera en que vienen las bendiciones a tu vida. El hombre es bendecido de acuerdo a las actividades en las cuales se involucra para satisfacer la voluntad del Creador. Es de la única manera que el Eterno te va a bendecir. Cuando tú te involucres en las actividades que le agradan a Él para hacer la voluntad de Él. Solamente así tú vas a ser bendecido. Mire, para yo poder entender esta palabra, el Eterno tuvo que ponerme entre la espada y la pared. Yo recuerdo que antes de yo, que fue para mí muy doloroso el poder dejar la hotelería, porque cuando usted ama una cosa, usted ama el trabajo, a mí me gusta la hotelería, a pesar de que ya no la puedo ejercer, pero a mí me gusta eso. Yo no puedo decir que me gustaba, me gusta, pero no lo puedo hacer. Para yo poder salir de ahí, el Eterno trató conmigo personalmente. Así. ¿Cuál es tu preocupación? Mira la preocupación mía, tan difícil que es el uno poder levantarse en este país sin oportunidades. Cuán difícil es construir una casa, cuán difícil es uno sacar a sus familias adelante. Cuán difícil es cuando aquí no hay, no se le ayuda, aquí no hay ayuda, aquí eh, y más sobre todo uno, yo como líder, que todo el que me conoce a mí sabe que yo nunca he estado pendiente a diemo y ofrenda, sino que yo siempre he sido una persona que me ha gustado trabajar y para uno que se ha dedicado a ver que es el, el eterno. Eh, eh, el servicio del eterno no es un oficio sino una función donde uno no depende de que de ofrenda ni de diezmo yo en mi cabeza decía cuán difícil va a ser para mí el nosotros poder levantarnos después de todas las oposiciones que teníamos porque ahora gracias al eterno todo está tranquilo pero cuando nosotros iniciamos estos caminos fue muy difícil para nosotros como familia porque recibimos muchas oposiciones que solamente una persona que el Eterno tiene propósito puede percibir, puede recibir y puede soportar tantas cosas. Pero recuerdo que un Yom Kippur, el Eterno, trajo una sensación a mi corazón de tranquilidad. En mis cinco sentidos yo entendía que él me decía. No te preocupes por nada de lo que tú necesitas ni de lo que tu familia necesita. Eso fue en el 2000. Eso fue en el 2008. 2008. No te preocupes. Tú solamente haz mi voluntad. Tú te encargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Así tal cual en un Yom Kippur. Porque yo sé que el Eterno habla, el Eterno habla a nuestro corazón. Pasamos muchos procesos, pasamos muchas pruebas, pasamos muchas cosas, pero el Eterno nunca nos faltó. Por eso hay que entender que el hombre es bendecido de acuerdo a las actividades en las cuales se involucra para satisfacer la voluntad del Creador. Y yo entendí eso. Y yo me olvidé de todo. Y el Eterno comenzó a responder conforme. A mi obediencia. Y gracias al Eterno, el Eterno ha obrado. Y sigue obrando. Y yo no puedo decir que a mí me falta tal cosa. Si yo le digo a usted que a mí me falta tal cosa, le hablo mentira. Nosotros no nos preocupamos por nada. El Eterno provee todo. A mí no me preocupa nada. Yo, yo lo único que me preocupa es poder hacer la voluntad del Eterno involucrarme en mis actividades. Y eso es un, un, antes, un precedente que siempre se lo digo a mis hijas, a mi hija, a toda la comunidad en donde quiera que voy. El hombre que depende del Eterno y el Eterno tiene planes con él, no pide. No tiene que andar pidiendo de que un, un número de cuenta ahí para que depositen. Y diciendo, manden su diemo, manden su ofrenda. El hombre que el Eterno verdaderamente llamó no tiene que hacer eso. Aquel que vive por fe no tiene que hacer eso. Pero aquel que vive de la fe tiene que vivir poniendo ahí: Mándenme, denme, eh, pongan el número de cuenta. Ahí está el número de cuenta. Y denme, y denme, y manden. Ese no fue llamado por el Eterno. Ese no ha sido llamado por el Eterno. El día que ese deje de hacer eso, se muere de hambre y va a tener que buscar otra cosa. Porque el hombre que fue llamado por el eterno no tiene que hacer eso. No tiene, no tiene que pedirle a nadie. No tiene que estar tirando indirecta. No tiene que estar con ese afán de que le mande diezmo, de que le manden ofrenda y de que eh, y de que, eh, que hay que hacer esto. No, Señor. El hombre que ha sido llamado a servir, a cumplir la voluntad del Eterno, no tiene que pedirle cinco centavos a nadie, porque el Eterno se encarga de proveer todo. Eso es cuando usted ha sido llamado por el Eterno. Pero aquellos que se han llamado ellos, tienen que vivir con ese afán. De que lo diezmo, de que la ofrenda, diezmo y diezmo y ofrenda y mándeme el diezmo y mándeme la ofrenda. Y hay es esto. El que usted ve con ese afán es porque vive de eso. Y si usted deja de mandarle eso, se muere. Por eso usted tiene que entender que no es lo mismo vivir de la fe que vivir por fe. El que vive de la fe depende de la gente. Y tiene que hablar lo que la gente quiere que ellos hablen. Porque a la hora en punto que deja de hablar lo que la gente quiere escuchar, le van a detener los diezmos y las ofrendas. Y se va a tener que callar la boca y meterse, me, me, meterse calladito. Porque si deja de hacer lo que la gente le dice, se muere de hambre. Porque nada más viven de eso. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. En toda esta pandemia, aquellos que han hecho la voluntad del Eterno. Y dependen del Eterno, no le ha faltado nada. No le ha faltado absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada le ha faltado. Porque el Eterno es fiel y el Eterno, él, y él confirma su palabra. Entonces, ese afán, por eso es que usted ve que yo soy, y yo le digo, siempre yo he sido una persona así, claro. Usted nunca me ha visto a mí pasando el paño tibio, ni siquiera cuando estaba en el otro campamento, como dice la gente. Yo nunca he sido una persona que va tras, tras que me den, tras diezmo, tras ofrenda. No, Señor, porque yo dependo del Eterno y el Eterno tiene su gente para eso. Que no hay que andarle diciendo déjeme ni nada de eso. Eso es un secreto que muchos que son supuestamente llamados tienen que entenderlo. Si usted hace la voluntad del Eterno y se involucra en las actividades del Eterno, no le tenga miedo a nadie. Hable la verdad. Hable la verdad que Él no va a dejar que usted se muera de hambre. Y si usted se muere de hambre, pues se va en el palolán abajo. Si a mí el Eterno me deja morir de hambre, yo me voy con todo el gusto. Porque fue el Eterno que me dejó morir de hambre. Por eso mi vista yo no le he puesto en los hombres. ¿Por qué? Porque el Eterno es fiel y aquello que él llama, él respalda. Lo que se llaman ellos tienen que vivir con un afán del dinero y que todo es dinero y que todo lo que hablan de dinero parecen más bien comercios. Los mensajes de mucha gente que usted lo escucha más bien parecen, eh, lo que más parecen es eh, consejos económicos. Y ese es el gran problema de las religiones. Hay mucha gente que más bien parece asesor financiero porque todo está basado en una bendición material. Y todo lo que hablan es bendición material y dinero y dinero y dinero. La salvación no se trata de eso. El dinero aquí no es lo principal. Aquí lo principal es hacer la voluntad del Eterno e involucrarse en sus actividades para hacer la voluntad de Él. Ese es un secreto que todo aquel que dice que ha sido llamado por el Eterno tiene que descubrirlo personalmente. El propósito de este mandamiento que imponía el deber de ocuparnos diariamente con el fuego de Elohim es hacer que el hombre sea bendecido en el aspecto del fuego que hay en él. Porque cada uno de nosotros tiene una determinada cantidad de fuego que necesita desarrollarlo. ¿Y cuál es el fuego que hay en el hombre? Es la fuerza motora que hay en él y uno de los cuatro elementos que hay en el hombre es el fuego, el cual es el principal de los cuatro que ya en el elemento que energiza al hombre y que le permite moverse y funcionar. Por lo tanto, la bendición de Elohim es más necesaria en este elemento. Antes de usted necesitar cosas materiales, usted primero lo que necesita es ese fuego del eterno. Antes de pedir cosas, de una cosa, siempre yo he procurado es que ese fuego del eterno nunca se aparte de mí, porque mire, el dinero se acaba, la casa usted se muere tiene que dejarla, el carro por más moderno que sea, usted se muere tiene que dejarlo. Lo único que se va a ir con usted a la tumba es el fuego. Es el fuego que usted haya tenido en su vida, en su servicio. Eso es tan fuerte que yo escucho a mucha gente hablando de los huesos de Eliseo que echaron a un muerto y se levantó. Pero si usted cree que si Eliseo hubiese sido un hombre que nada más hubiese estado hablando de dinero en sus predicaciones, hubiesen tirado ese muerto y se iba a levantar, no se iba a levantar. Entonces entiéndame, entiéndame cuál es la realidad. Hay un elemento más importante en nuestra vida que debe de ir en primer lugar, la búsqueda de cada persona que dice amar al Eterno y servirle, debe de ir en primer lugar, en buscar ese fuego. En segundo lugar, todas las demás cosas, pero en primer lugar, buscar ese fuego a través de hacer la voluntad del Eterno para que el Eterno pueda bendecirlo. Ahí es donde Yeshua dijo, busquen, busquen las cosas que no son terrenales primero y después las cosas terrenales van a venir porque es lógico. Todo lo que usted necesita en la tierra está aquí, no está en el Abá. Óigame, esos mensajes, esos mensajes distorsionados de muchos predicadores, que las bendiciones de tuya están en el cielo y que van a bajar, eso es falso, amigo. Las bendiciones materiales nuestras están aquí en la tierra y las bendiciones materiales, las bendiciones espirituales descienden de los Hashamayin. Pero hay gente que ve carros descender, la gente, ve un carro que desciende, veo una casa que desciende, veo, porque esa fue la mentalidad que los predicadores le hicieron a la gente, que el cielo está lleno de cosas. Allá en el cielo hay, eh, como mucha gente le dice, allá hay una tienda de carros, allá hay unas porciones de terreno, de allá del cielo descienden casas, descienden carros, descienden qué sé yo, descienden visas, señores, ahí las bendiciones que están en los hashamayin. Son bendiciones que vienen en proporciones de fuego para nuestra vida. Lo que usted necesita materialmente para vivir está aquí en esta tierra. Y el Eterno va a hacer que eso llegue a su vida. Pero si usted se enfoca en lo que está en el Olán Abba, si usted busca las cosas que están en el Olán Abá, el Eterno aquí en la tierra le, provo le va a proveer todo lo que necesita. No es lo contrario que hay una religión que, ha, que se ha encargado de difundirle a la gente, que las bendiciones están allá arriba. Es lo contrario. Las bendiciones del Eterno que vienen en forma de fuego a nuestra vida, que son espirituales, se transmutan a esas bendiciones materiales en las cosas que necesitamos, que van a llegar a nuestra vida, como sea el Eterno la va a hacer llegar. Como sea, van a llegar esas bendiciones sin usted tener que tener ese afán. Ahora mismo veo que está descendiendo un carro, que está descendiendo una casa. Eso es falso. En el Holanda no hay casa, amigo. No hay tarjeta de banco, no hay cuenta, no hay... Eso no es por ahí, no es por ahí. No es por ahí el asunto. Las bendiciones materiales están aquí en la tierra. Porque si las bendiciones materiales no estuvieran aquí en la tierra, pues dejemos eso y vámonos para allá arriba, que allá arriba hay de todo. Cambie de mentalidad, cambie ese tipo de mensaje, cambie eso, esa posición, cambie eso. Ya eso es un mensaje obsoleto, ese mensaje hay que cambiarlo, no, porque y la, y la gente misma se da cuenta, la gente misma se da cuenta. De que eso es, eso es, de que, que. yo he escuchado líderes decir hasta en este momento veo que desciende una cuenta de banco. Oiga, eso, usted se cree, eh, hermano, cómo es, que, cómo es que la mentalidad de la gente configurado a lo material es una cosa tan terrible. Entonces, no es así. Nosotros no estamos aquí para que el Eterno nos descienda del, del cielo un carro, ni una casa, ni nada de eso. Nosotros estamos aquí porque queremos hacer cumplir la voluntad del Eterno, involucrarnos en las actividades que involucra hacer la voluntad del Eterno y todo lo que está en la tierra, todo lo que nosotros necesitamos materialmente, comida, casa, ropa, dinero, todo eso está aquí. Por eso fíjese que en el mode nosotros no pedimos nada, le damos gracias al Eterno por todo, porque ya todo eso está aquí en la tierra. Algunos de ustedes trajo algo a esta tierra. Todo lo que nosotros necesitemos está aquí, en esta tierra. Y el Eterno va a hacer que llegue a nosotros en el momento correcto y de la forma correcta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mantener involucrándonos nuestra vida en las actividades del Eterno, celebrar el Shabbat, celebrar la fiesta, hacer las plegarias diarias, servirle al Eterno y esas bendiciones que buscamos espiritualmente entonces el Eterno va a hacer que los materiales que necesitemos van a llegar a nosotros. No lo contrario. No es, ah mira, tiene un carro, ¿Qué, qué bendecido está. Eso es falso, las bendiciones no se toman a partir del punto de vista material, porque si no que fuera así, yo no he visto una gente que esté más bendecido que los traficantes de droga. Yo no he visto a la gente que esté más bendecido que los que viven haciendo negocio usurero. Yo no he visto gente que esté más bendecido que los que viven engañando a los otros en su negocio. Entonces las bendiciones, las bendiciones del Eterno no se toman como punto de partida los ojos, lo material. Porque una persona puede, puede ser millonaria, rica y puede estar vacío, como seco, como un palo que no siente ni padece. Es lo contrario. Es lo contrario. Entonces, el objetivo de una bendición es alcanzar el elemento de fuego en el hombre también necesita esta bendición, que haya en él la cantidad exacta que necesita, no menos. Ya que su fortaleza sería debilitada y no más, ya que sería consumido por ella. Los hijos de Aarón agregaron fuego por iniciativa propia sin haber recibido una orden, como dice Levítico capítulo 10, verso 1. Por lo tanto. El fuego fue agregado en ello y fueron consumidos, porque de acuerdo a las acciones de una persona será su castigo o la bendición que Elohim hará descender sobre ella. A primera vista, las dos razones ofrecidas por el Levi parecen estar en conflicto. Por un, por otro lado, necesitamos que el fuego, necesitamos el fuego para revelar el fuego sagrado de Elohim que se posa constantemente sobre el altar. Esta razón pareciera servir en el propósito de Elohim, no del hombre, pero la segunda razón explica que el fuego del altar era encendido de forma que Elohim pudiese perfeccionar el fuego interior del hombre y esta segunda razón pareciera servir el propósito del hombre, no de Elohim. Si estudiamos las razones con mayor profundidad, vamos a descubrir que en realidad no están en conflicto del todo. Existen cuatro elementos, según algunas teorías. De acuerdo a la tradición judía, la idea griega de que todos los fenómenos del universo están compuestos de cuatro elementos básicos, fuego, aire, tierra y agua, mezclados en proporciones variadas, tiene su origen, aunque usted no lo crea, en el judaísmo. La idea básica de los cuatro elementos es espiritual. Estas son, en realidad, las emanaciones de las cuatro letras del nombre sagrado de Elohim. Yud, hate, vat, hate. Yud, la yud representa el fuego. La vat representa el aire. La Hei representa la tierra y la otra, eh, y la otra letra representa el agua. Yud Hei Bat Hei tierra, fuego, aire, tierra y agua. Las cuatro letras según los según los encontrados en el mundo físico son la expresión más externa de estas emanaciones espirituales. El nivel material siempre es la capa más superficial de la realidad que recubre las cualidades metafísicas que se mantienen escondidas bajo ella. En la eh, nosotros todos los días en el Shaharí nosotros recitamos: Bendito seas tú, eterno, lo insoberano, rey del universo. Que, que, que has creado la tierra, que has creado, eh, que divide la tierra sobre las aguas, todo eso. Cheque el matutino de ayer para que usted vea lo que yo hablo tocante a su división. Entonces, estos cuatro elementos que forman parte de lo que es toda, toda la creación, se emanan de las cuatro letras del tetagramatón. Por eso, dice. Eh, un tratado que el verdadero significado de estos cuatro elementos, utilizando sus manifestaciones físicas como una metáfora de estos cuatro elementos, utilizando su manifestación física como como algo para descubrir eh, e interpretar una esencia, como vemos en nuestra experiencia diaria en el mundo, el fuego siempre se eleva hacia el cielo. Usted nunca ha visto un fuego. Aunque se extienda a los lados, siempre sube. Nunca arde en dirección hacia abajo. El fuego nunca arde a dirección hacia abajo porque el fuego fue creado para eso. Mañana vamos a hablar de eso. El fuego, según lo conocemos, también tiene la capacidad de transformar los objetos físicos en humo. Una de las sustancias que prácticamente no es física, cualquier cosa que se encienda en llama, se eleva como el humo simbólicamente en elemento del fuego que representa el impulso hacia la espiritualidad. Un impulso al volver hacia su creador y al ser consumido por la unión espiritual con él. Por eso es que en los holocaustos todo sale de la tierra y vuelve al creador. Todo viene del creador y va a la tierra y vuelve. Lo mismo del hombre, naciste del polvo. A la tierra volverás. Cuando el hombre muere, el Rúa sale y vuelve otra vez al, al padre. Entonces, en el extremo opuesto de los cuatro elementos está la tierra, la cual nunca se dirige hacia arriba, sino que siempre desciende hasta el fondo de cualquier solución. Si la deja sola, la tierra es inerte simbólicamente. El fuego y la tierra representan dos extremos: la ardiente pasión. Por espiritualidad versus la totalidad apatía, el fuego y la tierra nunca se combinan directamente. La tierra no es inflamable. El intermedio de estos dos niveles entre la tierra y el fuego están los elementos del aire y el agua. El fuego no se puede combinar directamente con el agua, pero el fuego y el aire sí, sí se combinan fácilmente. El aire y el agua también se pueden combinar con bastante facilidad a la medida que el fuego calienta el aire. El aire traspasa los efectos de, de este al agua. El agua entonces se evapora, luego cae a la tierra y se mezcla con el suelo para aportar los nutrientes vitales. Y los elementos intermedios del aire y agua se unen, por lo tanto, los extremos opuestos de fuego y la tierra en un solo sistema. Si vemos la creación como un solo sistema unificado, es fácil entender por qué tiene que estar compuesto de los cuatro elementos. Uno tiene que pasar por las cuatro etapas para transformar lo espiritual en lo físico y para transformar el universo en un solo sistema integrado. Entonces, siguiendo esta metáfora en cuanto a lo que es los cuatro elementos espirituales del hombre, los cuatro elementos de los cuales está presente en el mundo físico en sus conocidas formas tienen su contraparte correspondiente en todos los niveles de la creación. Los niveles de la creación están unidos por estos cuatro elementos, los cuales se expresan en su forma correspondiente hasta el nivel más alto. Las cuatro letras que componen el nombre sagrado de yud hei ba es la fuente de todos los niveles de existencia. Y por eso es que cada ser humano forma las cuatro letras del tetagramatón. Yud, cuando usted se pone así, Yud, hate, forma esto, Vat, hate, debajo. Yud, hate, Vat, hate. Y así forma las cuatro letras del tetagramatón en el, en el hombre. Por eso es que cada hombre fue creado conforme a imagen y semejanza del Eterno, obviamente. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa que estos cuatro elementos también se expresen en el hombre. El cuerpo del hombre representa a la tierra, como aprendemos de la Torá. Y Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros somos, nosotros somos tierra prácticamente. Todo lo que necesitamos, todo lo que nace, todo lo que comemos, absorbemos, formamos, viene de la tierra. Por eso no es la tierra que pertenece al hombre, es el hombre que pertenece a la tierra. Si nosotros entendiéramos este misterio, dejáramos de, de, de estar maltratando tanto el medio ambiente. No se puede estar maltratando tanto el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el hombre no es el dueño de la tierra. Es la tierra que es dueño del hombre. Porque nosotros nos nutrimos de la tierra, fuimos formados por la tierra y al fin y al cabo volvemos a la tierra. Al igual que la tierra, el cuerpo del hombre. Es el elemento unificador en el cual sus pensamientos y emociones y acciones, lo cuales corresponden a los elementos de fuego, aire y agua, y se revelan hacia el mundo exterior y se expresan a sí mismo. Pero la representación simbólica de los elementos básicos en el hombre tiene sus ramificaciones más profundas y cada nivel en el hombre sus propios ingredientes inertes y activos. Por eso fue que el fuego que estos dos muchachos ofrecieron los quemó. Porque la porción que ellos hicieron ahí, en primer lugar, ofrecieron algo que no fue ordenado por el Eterno. Porque los sacrificios no se hacían cuando el Cohen le daba la gana. Y en segundo lugar, esa apreciación que ellos hicieron de ofrecer esas cosas. Recibieron un fuego en su vida, el cual la vida de ellos no estaba preparada, y ese fuego lo que hizo fue que los consumió. Los consumió. Al no estar recibidos, recibieron una descarga del Eterno de 70.000 voltios y los mató a los dos. Por eso ahí podemos concluir en esta primera parte. Que para poder recibir el fuego del Eterno hay que estar preparado, porque entonces ese fuego, en vez de edificarte, te pueden destruir. No ese fuego que usted ve, la gente brincando y luchando como loco por ahí, no es ese, no. El fuego que se recibe a través de involucrarse en las actividades que hacen la voluntad del Eterno para sí. Bendecir al hombre. Amén. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí, pero mañana vamos a continuar con este precioso tema de la Parasha Sab. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Saludos a todos los que nos ven a través del canal 17 de TV Luz. Y recuerde, si usted necesita comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1809-671-2593. Shalom, shalom qui mission te <coughs> setora, qui mission te s'est donai Faruh Shenatán, Tora, Torah, Faru Shenatán, Tora, Torah, le amó Israel, mi querido A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón, por fe obedecemos y vivimos.